Muy buenos días, soy la profesora María Corina Díaz Parcana, encargada del taller de manualidades del Centro Adulto Mayor de los distritos Piñiña y Parcona. Agradezco a Prestaciones Sociales de eSalud por permitir reiniciar las clases de manera virtual y a nuestra querida licenciada Lidia Autisterres, quien constantemente se está comunicando con nosotros, el personal docente y alumnado en general por las redes sociales. Nos encontramos pues en cuarentena. Yo les aconsejo que sean fuertes y no importa lo que estemos atravesando, todo pasará. No salgan de sus casas porque es donde más estamos protegidas. Nos estamos salvando. El día de hoy, nuestro primer proyecto, vamos a elaborar este bonito porta secador de cocina. Vamos a organizarnos nosotros para poder elaborar este trabajo. En primer lugar, vamos a necesitar cartulina para transferir nuestra silueta de la gallina o cualquier otro papel que ustedes tengan en su casa para poder utilizarlo como molde. Bien, yo acá ya he dibujado la silueta de una gallina. Luego, también tengo la parte de la gallina que es el cuerpo. Voy a colocarlo acá y retirar el modelo para que lo aprecien mejor. Este sería el cuerpo. Luego, el molde de la cabeza, el sombrero, un ala en forma de corazón, ya que este trabajo está alusivo al Día de la Madre. Aquí tenemos la cola, que consta de cuatro lágrimas de grande, mediana, pequeña y la otra, por último, mucho más pequeña, aquí en esta ubicación. Luego, también la silueta de un pollito que va a ir en este lado. Y por último, la cartera. Es por eso que se llama la gallina coqueta, porque como ustedes están apreciando en el modelo, lleva muchos accesorios. Es bella, muy femenina. Bien, una vez que tenemos ya todos nuestros moldes, vamos a transferirlos a los retazos que tenemos nosotros que nos han quedado de otras oportunidades, otros trabajos anteriores. Estamos utilizando la gama de colores del color de la tela del cuerpo. Como ustedes verán, están casi todos los colores. Bien, hay algunas piezas que primero las vamos a pespuntar, como el caso de las alas. Otras piezas las vamos a pespuntar directamente al cuerpo. Les voy a enseñar cómo simplemente pespuntes que ya ustedes lo hemos realizado en otros trabajos, ya ustedes recuerden, y rápidamente van ustedes a avanzar su trabajo. Como verán, así, pespuntes que queden bien marcados porque este es el detalle de nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, toda la colita, las partes de la cola, estas lágrimas van a ir pespuntadas primero. Luego, con otra aguja de hilo, yo tengo acá ya pasadito, vamos a colocar la tela estampada del cuerpo. Esta la vamos a pegar o coser directamente las dos piezas. Así, de esta forma, igual. Como ustedes introducen la aguja e hilo, luego sacan, pueden avanzar así rápidamente, pasando varias veces. Así. ¿Ven? ¿Ven cómo está quedando? Todo el cuerpo así lo van a pespuntar. Una vez que ya tienen ustedes pespuntado el cuerpo, vamos a pespuntar el ala que va aquí en el centro, directamente pegada o cosida a las dos telas anteriores. Así, de esta forma. No la vamos a pespuntar primero, simplemente así, directo.
directo a las dos telas, como les repito anteriores. De igual forma van a ir pespuntando todo el contorno del corazón para que nos quede como está el modelo. ¿Ven? Miren. Voy a acercar más el proyecto para que ustedes lo aprecien mejor. Y así, todas las piezas van a ir unidas con pespunte. Sombrero, cartera, todos con pespunte. Su cabeza, o sea que va quedando armado así, de esta forma, pero todo con pespunte. ¿Ven? Es el mismo modelo del que ya yo he elaborado y está terminado con sus accesorios y todo. Lo que ustedes tienen que hacer es pespuntar todo las partes del cuerpo de la gallina, inclusive con el pequeño pollito que lleva en este lado, los aretes y su piquito. Este trabajo, en la siguiente semana vamos a dar por terminado y les enseñaré cómo elaborar todos los accesorios que ven acá. Son flores hechas a mano con pequeños retazos de tela para que ustedes aprendan y colocarle pequeños detallitos que tengamos en casa. No vamos nosotros a pedirles materiales que no tengan en casa. Como ustedes saben, no podemos salir, ni mucho menos hay tiendas donde se puedan comprar. Así que todos los trabajos que vamos a realizar en este taller de manualidades son con pequeñas cositas, retacitos, lanita, lo que ustedes hayamos nosotros elaborado anteriormente y nos han quedado. Yo les decía, guárdenlo, y ustedes decían que sí, que también tenían sus cositas guardadas que les quedaban de proyectos anteriores. Y bien, ¿les gustó la gallinita coqueta? Por favor, envíenme sus fotos de todas sus gallinitas que hagan. Ya saben ustedes que estamos utilizando materiales que tenemos siempre en casa. Y recuerden que todas las semanas vamos a elaborar diferentes proyectos de este arte maravilloso como son las manualidades. Un abrazo desde acá a la distancia y que Dios nos bendiga.